Yo por lo menos, me imagino que cada uno que estamos acá queremos que la selección gane. Me quedé muy preocupado por los desacoples defensivos. Más allá de los cambios de nombres y de puestos, por ahí muchas veces en el partido en contraataque se quedó mano a mano, incluso en inferioridad numérica. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque como dije antes del partido, estamos probando jugadores y nos sirve para sacar conclusiones. Creo que es acertado. Tuvimos algunos desacoples defensivos que nos costaron el partido. Pero creo que también ligamos poco en el partido, ¿no? Porque estábamos por ponernos 2-1 y terminamos 2-1 en contra. Estábamos para ponernos 3-2 y nos pusimos 3-2 en contra. A raíz de, bueno, la jugada de Sneijder que le pega la tapa al arquero, la otra de Crespo, el rebote del palo, el contragolpe, nos marcan el tercer gol que significó la pérdida del partido. Con vistas al partido con Uruguay, ¿pudiste sacar alguna conclusión en este partido? Sí, mucha. Sí, creo que es importante siempre jugar, como le dije a un colega tuyo que me preguntó, porque sirve para ver jugadores en acción. Normalmente cuando tenemos en este tipo de eliminatorias que hacer alguna prueba de jugador, la tenemos que hacer en la competencia pura. Y bueno, si hubiésemos estado en competencia pura por eliminatorias, hubiéramos perdido. Y ahora tenemos la posibilidad de corregir algunas cosas. Daniel, ¿te conformó Juan Sneijder de Necochea, Santiago Veiga, su actuación? Especialmente lo vimos muy bien con Hernán Crespo en el segundo tiempo. Sí, se movieron bien. Se movieron bien y me conformó. Daniel, de Radio Brisas de Mar del Plata. ¿El análisis del partido es distinto por las condiciones del campo de juego o es el mismo? El campo estaba mal para los dos. O sea, empezó a llover justo cuando se inició el partido, pero no es un justificativo. Creo que nosotros tuvimos la posibilidad de ganarlo, el partido no se dio y de contragolpe tuvimos un poco de desacople defensivamente y llegaron los goles de ellos. Generalmente la gente alta y pesada tiene más dificultades para jugar en este tipo de campo de juego. ¿Hubiera sido otro el esquema defensivo sin Fabri, sin Sotomayor, por ejemplo? No, nosotros queríamos ver partidos, queríamos ver jugadores en el partido. No podemos meteorológicamente saber si va a llover o no. No. Creo que hay que adecuarse al campo y al terreno que te toque jugar. Como dijimos antes, un partido amistoso, con un equipo bien armadito, que sabía lo que quería, que a pesar de que cambió algunos nombres, venía invicto en la clasificación europea, perdió el último partido con España de visitante. Y sacamos conclusiones que me las tengo para mí y para adentro, y después veremos con mis colaboradores, mi gente, tratar de elegir de la mejor manera para conformar, como dije antes, un equipo bien competitivo para ir a jugar a Uruguay. Daniel, Sergio Evangelista de Radio Mar del Plata, ¿cómo toma los insultos y los silbidos de la gente en el final? Es normal, Argentina es un equipo que tiene que ganar y no ganó, y es normal. Una cosa que nos ha pasado ya en otro momento. Hay que tratar de conformar un equipo agresivo en el buen sentido de la palabra y que gane o que juegue, tenga continuidad en el juego, juegue bien. Creo que nosotros por momentos hoy jugamos bien. Jugamos un primer tiempo discreto, tuvimos bastante equilibrio en el primer tiempo, nos faltó profundidad de tres cuartos de cancha hacia adelante. Creo que después con el ingreso de Crespo y de Hugo Morales tuvimos los mejores momentos, de los mejores pasajes de fútbol en el segundo tiempo. Podríamos haber volcado el resultado a nuestro favor ahí en esos 15, 20 minutos y no pudimos. Brian Martins de Nacional Buenos Aires, ¿te parece que pasa todo por la liga, como decís vos, por la suerte? ¿No hubo fallas, no hubo defectos en el equipo? No, lo dije anteriormente cuando me preguntaron que tuvimos algunos desacoples defensivos y a eso le sumamos que estamos ligando poco también. Es una desventaja importante.